En nuestro tercer encuentro con los cuentos por teléfono de Gianni Rodari, hoy vamos a leer el cuento Il paese con l'esse davanti, El país con el des por delante. En este caso, yo he pensado a la idea de una política de la fantasía. ¿Por qué? Porque las palabras nos permiten de construir una realidad equivocada para reconstruir un futuro mejor, quizás. Y este cuento es un ejemplo. A veces el mensaje, las enseñanzas que nos dejó Rodari, se han convertido en algo como un conformismo rodariano, un rodarismo. Eso lo señala un gran escritor de cuentos para niños, Bruno Tognolini, cuando dice que caminamos por los caminos abiertos por Gianni Rodari, pero muchas veces este rodarismo no corresponde a la verdadera libertad que nos indicaba Rodari, sino a cierto conformismo que Rodari mismo aborrecería. Bueno, en este cuento yo creo que encontramos una de las claves del verdadero Rodari, de la potencialidad de las palabras. Il paese con l'esse davanti. Giovannino Perdigiorno era un grande viaggiatore. Viaggia e viaggia, capitò nel paese con l'esse davanti. Ma che razza di paese è? Domandò un cittadino che prendeva il fresco sotto un albero. Il cittadino, per tutta risposta, cavò di tasca un temperino e lo mostrò bene aperto sul palmo della mano. Vede questo? È un temperino, tutto sbagliato, invece è uno stemperino, cioè un temperino con l'esse davanti. Serve a far ricrescere le matite quando sono consumate ed è molto utile nelle scuole. Magnifico, disse Giovannino. E poi? E poi abbiamo lo staccapanni, vorrà dire l'attaccapanni. L'attaccapanni serve a ben poco se non avete il cappotto da attaccarci. Col nostro staccapanni è tutto diverso. Lì non bisogna attaccarci niente, c'è già tutto attaccato. Se avete bisogno di un cappotto, andate lì e lo staccate. Chi ha bisogno di una giacca? Non deve mica andare a comprarla. Passa dallo staccapanni e la stacca. C'è lo staccapanni d'estate e quello d'inverno. Quello per uomo e quello per signora. Così si risparmiano tanti soldi. Ha una vera bellezza. E poi? E poi abbiamo la macchina sfotografica che invece di fare le fotografie fa le caricature. Così si ride. Poi abbiamo lo scannone. Che paura! È tutt'altro. Lo scannone è il contrario del cannone e serve per disfare la guerra. E come funziona? È facilissimo. Può adoperarlo anche un bambino. Se c'è la guerra, suoniamo la stromba, spariamo lo scannone e la guerra è subito disfatta. Che meraviglia il paese con l'esse davanti. El país con el des delante. Juanito Pierdedía era un gran viajero. Viaja que te viaja, llegó al país con el des delante. ¿Pero qué clase de país es este? Preguntó a un ciudadano que tomaba el fresco bajo un árbol. El ciudadano, por toda respuesta, sacó del bolsillo una navaja y se la enseñó bien abierta sobre la palma de la mano. ¿Ve esto? Es una navaja. Se equivoca. Esto es una desnavaja, es decir, una navaja con el des delante. Sirve para hacer crecer los lápices cuando están desgastados y es muy útil en los colegios. ¡Magnífico! Dijo Juanito. ¿Qué más? Luego tenemos el des perchero.
querrá decir el perchero. De poco sirve un perchero si no se tiene un abrigo que colgarle. Con nuestro desperchero todo es distinto. No es necesario colgarle nada, ya está todo colgado. Si tiene necesidad de un abrigo, va allí y lo descuelga. El que necesita una chaqueta no tiene por qué ir a comprarla, va al desperchero y la descuelga. Hay un perchero de verano y uno de invierno, uno de hombre y uno de mujer. Así nos ahorramos mucho dinero. ¡Una auténtica maravilla! ¿Qué más? Luego tenemos la máquina de fotográfica, que en lugar de hacer fotografías, hace caricaturas. Y así nos reímos. Luego tenemos el descañón. ¡Brr! ¡Qué miedo! ¿Qué va? El descañón es lo contrario al cañón y sirve para deshacer la guerra. ¿Y cómo funciona? Es sencillísimo. Puede manejarlo incluso un niño. Si hay guerra, tocamos la destrompeta. Disparamos el descañón y la guerra queda deshecha rápidamente. ¡Qué maravilla el país con el desdelante!